Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Maratones Argentinas en este día viernes, ya terminando la semana. Estamos en la ciudad de Rosario con 19 grados de temperatura, nublado el día del día de hoy, ¿eh? Bastante nublado, pero lindo, agradable para los entrenamientos, ¿no? Así que bueno, ya me quiero ir a la ciudad de Neuquén con la señora Marina Bacacao. Buenas tardes, Marina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rulo. Acá estamos. Un día fresquito en Neuquén. Un día fresco, Neuquén. ¿Cómo viene el clima para este evaluativo la semana que viene, Marina? Y en esta época está complicado en todo el país, esa es la realidad. Pero bueno, acá en Neuquén hemos tenido muchos días con temperaturas muy bajas, con un poco de viento, también muchos días de lluvia, pero bueno, creo que en todo el país venimos igual, ¿no? Como que esta época nos castiga un poco a todos. Pero bueno, los chicos entrenando cuando se puede, obviamente, porque cuando hay lluvia se complica, pero entrenando con muchas ganas. Con muchísimas ganas. Bueno, muy bien. Están ahí en la pista de ruta, ¿no? En la ruta, quiero decir, ¿no? Estamos acá en el circuito, están un poco lejos ahora. No sé si los ves, están poniendo los patines. Ay, por allá andan. Ajá. No lo veo. Están muy lejos, es muy grande. Es muy grande, exactamente. Marita, ¿te puedo pedir la cámara en horizontal para que se vea pantalla completa, por favor? A ver. Ahí está, perfecto. Ahí perfecto. Estaría. Ahí está, fantástico. Bien. Bueno, contanos un poco, ahí se ve fantástico. Perfecto. Marina, contanos cómo se viene preparando para este evaluativo ahí en Neuquén, Marina. ¿Me escuchás? Marina, ¿me escuchás? Te escucho un poco cortado, Rulo. Acá no es muy buena la señal, pero Ajá. Me estabas preguntando cómo se preparaban los chicos, ¿puede ser? Sí, ¿cómo se estaban preparando para este evaluativo? Bueno, te cuento. Como te comentaba recién, entrenando cuando se puede, la verdad que está complicada esta fecha, pero bueno, ellos están muy entusiasmados, lo esperaban, la verdad que fue todo un... Viste que ellos se bajonean con algunas cosas y bueno, cuando se suspendió y volvieron las restricciones y toda la misma situación que se vivió el año pasado, la verdad que eso los bajoneó mucho. Como a todos los deportistas, calculo yo, no es una situación agradable para ningún deportista que se viene preparando en este nivel ya. Pero bueno, la fuimos remando, empezamos de nuevo, de a poco, otra vez, saliendo cuando se podía. Y bueno, y acá estamos de vuelta. Cuando se confirmó la fecha del evaluativo, volvieron las ganas para muchos de ellos y entrenando a full, cuando el clima lo permite, pero con el objetivo de poder estar bien en el evaluativo, obviamente. Ahí claro, ya están claro. Con los patines algunos.
a ella tan empezando a calentar, Marina. ¿Cuántos deportistas lleva Altabarda a este evaluativo, Marina? Y son, si no me equivoco, 18 chicos. Ajá. Si no me equivoco. Si no te equivocas. ¿Y cómo lo ves, cómo ves todo el grupo de Neuquén, ¿no? Para este evaluativo, no solamente los de Alta Barra, sino de los otros clubes también ahí en Neuquén. Y yo los veo bien, yo los veo bien. Obviamente pasaron casi 2 meses del Nacional. En el Nacional, en general, los chicos de Neuquén anduvieron todos muy bien. Pero bueno, vamos a ver cómo se da este evaluativo. El circuito también es diferente, no es lo mismo la pista. Acá en el circuito de ruta no resbala nadie, las ruedas tampoco son una excusa, digamos, así que es como que es más parejo para todos, por así decirlo. Si bien en la pista también estaban todos en las mismas condiciones, pero bueno, acá en el circuito de ruta no van a tener el riesgo que por ahí tenían o que muchos decían que resbalaban mucho, así que creo que va a ser más parejo y está bueno también cambiar un poquito el escenario. Hacía bastante que no se corría en ruta, así que también está bueno poder verlos a los chicos en otra situación. Totalmente, totalmente, Marina. Bueno, van a ser 2 días para juveniles, 2 días para prejuveniles y 2 días para mayores. ¿Cómo van a ser las distancias, Marina? Y en prejuveniles son 4 distancias, son las mismas distancias que teníamos programadas para el evaluativo original. Nada más que en el original eran 2 días de pista y 2 días de ruta, ahora quedan las distancias que íbamos a hacer en los 2 días de ruta. Son 4 distancias, los prejuveniles corren todas las distancias, que tienen 100 metros carriles, en donde van a hacer dos veces, o sea, la idea es tomarles el tiempo y se va a tener en cuenta su mejor tiempo. De esas 2 veces que lo van a alargar, vamos a tomar el mejor. Y después van a correr 7 kilómetros a los puntos con punto extra, que justamente estoy pintando la línea para el punto extra, a ver si se ve ahí. Ajá, perfecto, Y perfecto. después al otro día van a correr la vuelta al circuito y 5 kilómetros combinados. Esas 4 distancias en ruta van a tener los prejuveniles. Ajá, bien, ahí los vemos que van pasando, los chicos. Con muchísimas ganas, me parece ya, de que este evaluativo comience, que va a arrancar el día jueves, ¿no? Por ahí por las 9 de la mañana. Exacto, arrancan los juveniles el día jueves. Bien, bien. ¿Cuántos deportistas entran por categoría, Marina? Nosotros puntualmente en la categoría pre estamos evaluando para lo que es el torneo de San Juan, para el suramericano, Sí. en donde el cupo que tenemos son tres damas en velocidad, tres damas en fondo y con los varones lo mismo. Ese es el Ajá. cupo que tenemos para el torneo de San Juan. Ajá. Así que bueno, eso es lo que vamos a estar evaluando. Ya tenemos referencias, ya tenemos tiempo, ya los vimos participar en correr en pista, así que bueno, ahora vamos a evaluarlos en ruta. Ajá. Marina, debido a esta convocatoria tan corta, ¿no? En 11 días por ahí, ¿crees que van a participar absolutamente todos igual de este evento? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque el evaluativo ya estaba programado, todos estábamos esperando que la fecha se vuelva a confirmar, pero ya todos sabíamos que estábamos a la espera de que esto pasara. Ajá. Y lo que veo que por ahí es una situación que les dio más tiempo, sobre todo a los chicos que vienen de afuera, ¿no? Como Sí. para poder solventar los gastos. La verdad es que cuando era la fecha que estaba prevista antes, era una fecha muy cercana a lo que había sido el Nacional. Y sabía que para muchos iba a ser muy complicado, ¿no? Costear 2 viajes tan seguido. Y bueno, si le vemos un punto a favor a esto es que hubo más tiempo en el medio como para poder prepararse, ¿no? Totalmente. En el momento de que se cerró absolutamente todo, Marina, igual todos los participantes de Neuquén, no dejaron de entrenar nunca. Creo que en su lugar, digamos, en sus metros que podían
estar, creo que no dejaron de entrenar absolutamente nunca los chicos, ¿no? Sí, hubieron unos días que no se pudo patinar y después acudimos a que los chicos, porque los clubes también habían cerrado, los lugares, así como la ciudad deportiva en la que estamos hoy patinando, depende de deportes de provincia, también cerraron todos estos lugares. La Federación Neuquina también cerró la pista, entonces estábamos como medio complicados. Así que unos días sí no se pudo patinar y después empezamos a tratar de que ellos por lo menos vayan a lugares cercanos, a su domicilio, porque tampoco se podían estar trasladando, para que puedan hacer, por lo menos girar y patinar dentro de las condiciones, ¿no? Dentro de lo que cada uno tenía cerca, poder hacer algún trabajito. En esos momentos complicados donde se volvió a cerrar todo, Marina, los chicos habrán hecho bicicleta, pesas, algunas diferencias más, ¿no? No te escuché, Rulo, me repetís ahí que hay un poco de viento acá. Te preguntaba si en esos momentos difíciles donde se volvió a cerrar todo, los chicos hicieron bicicleta, hicieron pesas o hicieron otros trabajos. Sí, los chicos con el tema del, bueno, los gimnasios también cerraron en todo ese tiempo, así que como que nos tuvimos que adaptar a eso y bueno, y el que podía hacer en su casa, un poco de fuerza sí en su casa, pero con los gimnasios ya no contábamos. También, sí, por supuesto, empezamos a utilizar más la bicicleta, el tema del rodillo, la bici afuera, pero bueno, era siempre estar cerca de tu domicilio, ese es el tema de las restricciones, ¿no? Así que bueno, eso nos limitó bastante, la verdad, para continuar con el entrenamiento como veníamos. Ajá. Además, sumándole que por ahí algunos chicos tenían la posibilidad, acá en Neuquén hay bastantes patinódromos, obviamente no están en condiciones, menos para los chicos a este nivel, ¿no? Están por ahí en condiciones para una escuelita y para un nivel inicial, pero para este nivel ya se complica. Pero bueno, sí, más allá de eso lo utilizaban, pero sabemos que en esta fecha del año, con estas condiciones climáticas, y patinar solo tampoco es muy... Es difícil, más para ellos que en esta edad, ¿no? Donde están en una edad complicada, donde necesitan un compañero, necesitan a alguien que los esté acompañando. Así que la verdad que fue un momento complicado, pero bueno. ¡Apa! Cayeron ahí, exactamente. Bueno, ahí está, perfecto. ¿Me das un segundo, Rulo? Te doy un segundo. Ahí vuelvo. Dale. Bueno, la esperamos ahí a Marina que va a ver esa caída que hubo ahí. Ahí vemos el sol radiante de la ciudad de Neuquén. Bueno, estamos en Neuquén con Marina Ocacao viendo los entrenamientos ahí de los chicos de Alta Barba, ¿eh? A ver, mientras la esperamos a Marina y espero que esté todo bien ahí con esa caída justo donde estaba la pantalla. Bueno, aquí en Rosario creo que los chicos estuvieron entrenando hoy a las 2 de la tarde, no sé si en pista o en ruta. También su último entrenamiento antes de viajar para la ciudad de Neuquén para lo que va a ser este evaluativo, ¿no? Así que, bueno, todo preparándose para la semana que viene, ya seguramente el lunes arrancarán a viajar todas las ciudades, ¿no? Que van a participar de este evaluativo para el Mundial y para el evento de San Juan, ¿eh? Bueno, ahí estamos mientras... Esperamos a Marina Bacacao que nos ha dejado con la imagen del cielo neuquino, ¿eh? Ahí está el hermoso cielo neuquino, a pleno sol, con un poco de viento, como dijo Marina, pero bueno, está agradable el día. Igual que aquí en la ciudad de Rosario, con un poco nublado, pero estamos con 19 grados de temperatura. Bien, ahí está regresando Marina. Bien. Acá estoy, Rulo, otra vez. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Todo bien, raspones, bueno, nada más, pero bueno. Típico del deporte, así que... Gajes del oficio. Exactamente, totalmente. Marina, ¿y cómo se encuentran los chicos de Alta Barda, no? Con este evaluativo. ¿Están motivados? ¿Están ansiosos? Y un poco de todo. Como te decía recién, pasamos
No solo acá en Neuquén, creo que en todo el país estuvimos bastante complicados en un momento con las restricciones. Creo que eso los bajoneó, como te decía hace un ratito. Costó sacarlos, costó que vuelvan con ganas, costó que vuelvan a retomar, ¿no?, con el ritmo con el que venían. Pero ellos lo esperan y siempre están esperando estas instancias, ¿no? En estas instancias en donde pueden ser evaluados, donde los están mirando. Porque obviamente, como todo patinador federado, tienen sus objetivos y bueno, y este es uno de esos, así que lo esperan con muchas ganas. Obviamente que ansiosos, nerviosos, no dejan de ser chicos, todavía les cuesta manejar algunas sensaciones, pero lo esperan con muchas ganas y bueno, y se están preparando para eso. Bien, ¿qué expectativas tenés, Marina, para lo que es este evaluativo, para tus chicos, para tus dirigidos? ¿Para los chicos del club? Exacto. Y uno más o menos se da una idea, ¿no? De cómo va a andar cada uno, de cuál es el objetivo de cada uno, porque obviamente no es el mismo para todos. Pero creo que van a andar muy bien, más allá de todos los obstáculos que hemos tenido el año pasado, este año y demás, creo que van a andar muy bien y creo que van a poder soltarse y van a poder disfrutar este momento que lo vienen esperando hace mucho tiempo. Totalmente, totalmente, Marina. ¿Cuánto tiempo tienen para estar en ruta ahí entrenando, Marina? No, ahora no tenemos o sea, no tenemos una limitación con el tiempo. Tenemos un horario que es de 4 a 6 para utilizar nosotros acá, el Club Altabarda, porque a las 6 de la tarde cierra el predio por un tema de que no tiene iluminación. Ajá. Así que está oscureciendo muy temprano y bueno, pasa eso, pero bueno, el horario que estamos utilizando hoy es de 4 a 6. Bien, ¿cómo es la pista de ruta? ¿Gasta mucha rueda o es normal como cualquier otra ruta? A ver si la conocés vos, Rulo, o sí. No la conozco. Después te puedo mandar alguna fotito si querés. Bueno, dale. Sí, creo que la mayoría la conoce porque, si no me equivoco, en el 2018 estuvimos con el torneo federativo. Sí. Que se corrió acá, en la ruta de Neuquén. Y sí, la verdad es que sí, gasta como toda ruta, gasta bastante rueda, pero bueno, la verdad que es un circuito que está espectacular. Es súper lindo, es muy amplio, tiene mucho espacio para pasar, no sé si ves, tiene un ancho. Ahí. Sí, es amplio, sí, por donde lo mires, así que está buenísimo para ellos. Bien. O sea que van a hacer buenas las carreras ahí, ¿no? Van a ser muy buenas carreras ahí con un circuito bastante amplio, como decís. Sí, las carreras yo creo que van a estar muy lindas. Le van a poder poner un lindo ritmo, muy interesante. Y bueno, y a esperar que ellos también puedan rendir todos al máximo y se sientan cómodos, ¿no? Claro, claro, tal cual. ¿Los padres van a poder entrar a la pista, a la ruta, digo, Marina? Por nota tengo entendido que no está apto el público, pero la verdad que no sabría darte más info al respecto. Quizás manden alguna nota más, porque sé que habían muchas dudas, sobre todo para los chicos que venían de otros lugares, que vienen con su familia, así que la verdad es que por nota decía eso, pero quizás lo revean, no sabría decirte bien. Claro, porque hacer un lugar al aire libre y tan amplio, ¿no? Porque es enorme ese lugar, por eso lo preguntaba, porque si no tiene que vallar absolutamente todo, ¿no, Marina? Y va a ser difícil porque también está la pista de ciclismo afuera, uh-huh. Y viene mucha gente acá a pedalear continuamente, así que también se va a complicar. Claro, claro, claro. Bueno, Marina, perfecto, entonces, completo el informe de ustedes, ¿algo más que quieras agregar? No te voy a pedir que hablemos con los chicos porque están en entrenamiento y lo vamos a dejar tranquilo, sin meterle presión, ¿no?
No, Rulo, nada, nada. Solo decirle a la gente que lo esté mirando que los esperamos, que esperamos que les guste el circuito, que se sientan cómodos, como te decía recién, y bueno, y que traigan abrigo porque está bastante frío y la semana que viene parece que va a estar fresquito también, así que bueno, mucho abrigo. ¿Alguna posibilidad de nevada también ahí o No, acá en Neuquén, en la ciudad de Neuquén, no. Las nevadas es más para el lado de la cordillera, en Villa La Angostura, San Martín, por esa zona. Ajá, bien, bien, perfecto, Marina. Ha sido un placer, como siempre, que nos hayas atendido en tus entrenamientos. La mejor de la suerte para todos los chicos y a disfrutar este evaluativo, Marina. Bueno, Rulo, sí, la verdad que sí, esperamos que esté lindo, que los chicos puedan correr bien, que no hayan caídas y que salga todo bien. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, Marina, por el contacto, ¿eh? Bueno, Rulo, no, estamos en contacto. Dale, muchas gracias, que tenga buenas tardes. Chau, chau. Chao. Bueno, ahí pasaba Marina Bacacao desde la ciudad de Neuquén, con lo que se viene para este evaluativo, ya la próxima semana, arrancando el día jueves, ¿no? Así que bueno, ahí teníamos un poco lo que es la ruta donde va a ser el evaluativo exactamente. Así que bueno, ahí veníamos con las novedades de Neuquén, ¿eh? Así que bueno, quiero agradecer a Proyecto Creativo y a MBS Informática, al Showroom de Ocho Ruedas y gracias como siempre a todos los que han estado, ¿no? En esta transmisión. Hay unos cuantos, no los vemos por esta pantalla, pero los vemos por el otro monitor. Así que, ¿quién les habla? Rulo Wills. Nos vamos a ver el próximo lunes con más Maratones Argentinas TV en vivo, sin dudas, ¿eh? Así que buen fin de semana, disfrutarlo y nos vemos el lunes, ¿eh? A ver para dónde nos vamos también, ¿eh? Vamos a ver para dónde nos vamos. Gracias a todos, que tengan muy buen fin de semana, ¿eh? Gracias. Thank you.